Conchi, págame bola. Ya la pelada que está allá. Vamos a hacer una broma. Graba todo. Dale, todo, dale. Todo. Dale, dale, dale. No te vayas a mover ahí. Yo escóndete para que no te vea. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien. Amiguita, estoy buscando el centro comercial Buenavista. ¿Se queda por aquí cerca? ¿Está muy lejos de aquí o está cerca? ¿Qué pasó, amiga? ¿Te tienes? Porque estás así como... ¿Te perdió algo, qué? No, normal, sino que, alimentando la vista un poco. Ah, entiendo. ¡Qué oferta! Pero entonces no sabes por dónde puedo coger más o menos. O si tengo que coger algún taxi, alguna cuestión. Así que estoy perdido por aquí, man. Sí, yo creo que ahí puedes coger un taxi. Y vas a ir tú solo. Sí, porque, o sea, tengo una cita ya con una amiga también que me está esperando, pero... Ah, ok. Pero que tengo... Estoy mal vestido, tengo un hueco. No, te ves súper bien. Qué bendecida tu amiga, qué bendecida y afortunada. ¿Por qué? No, solo digo. Pero tengo algo, ¿qué? No, o sea, no, no tienes que nada. No sé, siento que... Ese color te queda perfecto. Sí. O sea, debería ponerme más jeansito. Sí, te ves súper lindo. Oh, yeah. Ah, entiendo. Y ven acá, pero entonces, ¿dónde puedo coger el taxi? Yo que no sé dónde puedo coger el taxi por aquí. ¿Eh? Si quieres, yo te acompaño. ¿Tú? ¿Qué oferta? ¿Tú me acompañas? O si quieres, te sientas conmigo aquí un ratito. Pero es que tengo prisa porque mi amiga me está esperando. Ay, qué prisa, si acabas de conocer otra amiga. Que no sé. Pero es que no sé, tú me tienes mal con... ¿Y por qué? Porque es que me están mirando y yo no sé que me están mirando mucho. No, no te estoy mirando nada. O sea, simplemente te estoy mirando normal como una persona común y corriente. ¡Oh, my God! Ay, pero entonces sí me veo bien. O sea, sí, para presentarme, sí, con mi amiga, sí me veo. Sí. Pero ven acá, ¿cuál es tu distancia? ¿Qué? ¿Tengo el Omicron o qué? No sé. No, no, sino que es que apenas te acabo de conocer. Ajá, como ella está yo así encima tuyo. No, es que no estás encima mío, estás al frente. Entonces, pero ¿y tú eres por aquí? Sí, no, o sea, yo estoy paseando por aquí, sentada, mirando mi teléfono. Mira acá, tú eres como tímido, ¿verdad? Sí, demasiado penoso. Y estás bastante grande. O sea, ¡qué ofertón! Ah, es que yo jugaba básquetbol, sí, yo jugaba básquetbol, entonces me ayudó bastante. Pero te ayudó a crecer mucho. Sí. Sí. De una manera súper impresionante. ¿Y tú me puedes regalar tu WhatsApp? Claro que sí, apúntalo. 30. Listo, ahora sí. ¿Te puedes caer a cualquier lado y toda esa cuestión? Claro, mi amor, mi nombre es Camila. Y sí, ajá, si se te ofrece algo. ¿Sabes? Ah, bueno, dale. Entonces me dice que puedo coger la silla en la esquina, ¿cierto? Sí, pero no te vayas todavía. Pero es que tengo prisa porque es que mi amiga me está esperando. Yo tengo una manera, yo tengo algo grande. O sea, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer eso grande que tú tienes, tu corazón enorme. Ah, bueno, entonces yo te estoy hablamos aquí y hablamos bien. Tienes un corazón enorme. Sí, me gusta ayudar mucho a la gente y todas esas cuestiones, créeme que sí. Pero entonces, listo, ¿viste? Muchas gracias por ayudarme con eso, amiga. No te vayas, nene. ¿Por qué no? Ay, no, yo quiero tener contigo una amistad muy grande. ¿De verdad? Y muy, o sea, muy... ¿Cómo decirte? Muy tú y yo. ¡Qué oferta! Entiendo, entiendo. ¿Y no tienes novio nada de esa cuestión? No, yo estoy más soltera que quién sabe. Bueno, dale, entonces. Me dejaron, pero... Yo te puedo llamar hoy en la noche. Estoy recibiendo hojas de vida, claro. Entonces yo te llamo hoy en la noche y tú... Está pendiente la llamada. Muchas gracias, Camila. Ah, bueno. Sí. Chao.